Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Y si no es la primera vez que me estás viendo, muchísimas gracias por darle click a este video. Como se dieron cuenta en el título, el día de hoy les traigo mis 10 productos de skincare que son económicos. Hay alguno que sí tiene un precio más elevado que los demás, pero sigue siendo muy económico. Y bueno, si quieres saber qué productos de skincare utilizo, sigue bien. Oigan, algo que se me olvidó comentar en el video, que es algo que creo que considero que es muy importante, es que no les duela gastar en productos de skincare. Es una inversión que les va a ayudar bastante en su piel. La verdad sí ayuda bastante tener una rutina de limpieza, y más para las que nos gusta pues maquillarnos, todo esto del maquillaje es de gran ayuda tener nuestra rutina de limpieza. Y sobre todo no olviden de ir con un especialista, un dermatólogo, para que les ayude con su problema si es que tienen. Ahorita en el mercado hay bastantes marcas ya muy económicas, porque antes había pues productos de skincare pero eran muy costosos. Pero también hay marcas como las que se les menciona en el video que son bastante buenas y pues sí, son productos que puedes adquirir muchísimo más fácil. Es mejor gastar más en productos de skincare que en productos de maquillaje. A veces sí hay personas que gastan más en productos de skincare, pero también pues recuerden de saber utilizar los productos, saber qué te cae en tu piel y utilizar también para tu tipo de piel. Cabe recalcar que yo soy de piel grasa, entonces todos los productos que utilizo pues es para todo tipo de piel o especialmente para mi tipo de piel que es grasa. Ok, voy a comenzar con el jabón que estoy utilizando últimamente, que es este de la marca CeraVe, que es un gel limpiador espumoso y viene de esta manera. Viene creo que de un tamaño también más pequeño, pero yo compré este que es de 473 mililitros. Viene en transparente lo que es el contenido y hace espuma. Te aplicas obviamente agua primero en el rostro y después lo que es este gel. Y hace espuma, hace muchísima espuma, entonces no es necesario sacar tanto producto porque hace muchísima espuma. Lo que me gustó de este producto es de que deja la piel con una sensación muy, muy suavecita. Se siente limpia la piel y es algo que me agradó mucho. Y ya llevo tiempo utilizándolo, yo creo que más de un mes. Y sí me cayó en mi piel porque hay algunos productos que pues a veces no te caen bien y te empiezan a salir más granitos o manchitas o algo así. Y pues no, me cayó muy bien. Y pues este es especialmente para el normal, a grasa. Dice aquí que limpia y elimina la grasa sin alterar la barrera protectora de la piel, del rostro. Y tiene 3 ceramidas esenciales, niacinamida y ácido hialurónico. Ok, entonces este es el que utilizo siempre en la mañana y en la noche. Siempre me lavo mi cara juiciosamente las mañanas y en las noches. Y bueno, este sí, la verdad se los recomiendo, es un muy buen producto. Aquí dice que no tiene fragancia, sin perfume. Y sí, no huele absolutamente nada. Entonces este producto le cae muy bien a las personas que les molesta pues los aromas fuertes. A mí me costó aproximadamente 370 y algo, pero en Mercado Libre lo pueden adquirir por 200 y algo, porque a veces lo ponen en descuento y me imagino que en Amazon también lo pueden conseguir. Yo aquí lo conseguí en una farmacia que se llama Santa María, pero también lo pueden adquirir, yo creo que me imagino que también venden en Walmart, en Farmacias Guadalajara. No sé, yo creo que en donde encuentren esta marca CeraVe van a encontrar este gel limpiador. Ok, voy a pasar a que es un tónico que es el que estoy utilizando últimamente. El que utilizaba mucho era el del tónico de la marca Preciosa, pero pues ya se me terminó, entonces estoy terminándome este que es de la marca Pink Up. Este lo dejé de utilizar porque no me gusta el aroma. Siento que el aroma huele mucho a químico, entonces por eso lo dejé de usar. Pero pues ya se me terminó en Preciosa y este es un producto que no lo llego a conseguir aquí localmente. Entonces, bueno, decidí pues terminarme primero este y ya después adquirir el de Preciosa o ya sea otra marca. Este es un tónico astringente que elimina y controla el exceso de grasa. Aquí dice que lo utilices con un algodón. Lo colocas en un algodón y lo pasas en tu rostro, pero yo lo coloco en mi rostro así de esta manera, o sea, lo coloco así como si fuera un fijador.
Lo que les menciono es de que no me gusta el olor que tiene como, no sea químico, pero tiene un olor fuerte. Entonces, no sé si ya hayan cambiado el olor a eso porque cambiaron la presentación de los productos. Entonces, no he probado el tónico nuevo. No sé si cambiaron el aroma porque tengo este que es un pH y es de la misma marca que es un Pink Up, es un balanceador de piel y este hidrata y suaviza y protege. Y este, en cambio, este sí. Tiene un aroma muy agradable, no es tan fuerte, pero tampoco uno huele a, como a químico, como este tónico. Este, pues, más que nada es lo que hace es controlar el exceso de grasa y este de acá, pues, ayuda a la hidratación, como se los menciono. Y me gusta porque dice que nivela el hidrogenado en la piel, suaviza y protege y calma la piel preparándola. Para aplicar cualquier corrector, maquillaje o polvo, lo que quieran. Entonces es algo que me gustó bastante este producto y bueno, no tengo mucho utilizándolo, pero el poco tiempo que lo llevo usando me ha gustado bastante. Ok, ahora voy a pasar con lo que es este colágeno, que es también de la marca Pink Up. Este no tengo mucho probándolo, yo creo que bueno. Más o menos, ¿verdad? Un como un mes y ya está por terminarse este producto. Es un colágeno que viene en esta presentación con un dispensador, que es algo que me encanta porque tengo otro producto que es como con un goterito y ese tipo de producto a mí casi no me gusta. Pero bueno, este colágeno me llamó bastante la atención porque dice que sirve para todo tipo de piel, reduce y previene arrugas y líneas de expresión. Y tiene una textura ligera que da mejor absorción del colágeno al tejido, mejorando el tono y además que ayuda a la elasticidad y firmeza. Con su uso diario le darás un aspecto más joven a tu piel. Entonces es algo que cuando lo leí dije, promete cosas, promete y qué cree, sí lo cumple. En cuestión de que te va aclarando la piel. O sea, el tono te lo va mejorando, es cierto. Porque yo utilizo la base 500 de la marca Pink Up y este está perfecta, me quedaba perfecto el tono. Llega el momento en que llego a utilizar este producto más y se me ve más morena la base. Entonces, sí me está aclarando la piel. Es algo que he notado últimamente y bueno, me ha gustado cómo se siente la piel. Tiene una textura muy ligerita. Aquí voy a colocarlo, lo voy a abrir porque les menciono que ya casi no tiene. Es una textura ligerita, es forma de gel, pero no se siente nada pegajoso. Vean, aquí está. Lo voy a estar esparciendo en mi mano y deja suavecita la piel. Sí tiene un aroma, pero no es nada desagradable ni tan fuerte como se los menciono. Y bueno, este producto, la verdad, quedé encantada y se los recomiendo muchísimo. Los productos de skincare de Pink Up solo he utilizado este colágeno, pero también el contorno de ojos y más cosas. Pero este, la verdad, me ha encantado muchísimo y lo sigo conservando en su caja. Ok, ahora voy a pasar con una cafeína centella, que este es de la marca Preciosa, que varios de ustedes ya han visto que menciono mucho esta marca porque me ha gustado bastante. Y este es un suero que es revitalizante. Y este también lo aplico todos los días, en mañana y noche. Todos los productos que les estoy mostrando los aplico mañana y noche. Y bueno, este ayuda a dar un mejor aspecto en tu piel. Y la verdad me ha gustado bastante. Esto lo que no me gusta es el goterito porque no funciona muy bien, que digamos. Pero pues viene en esta presentación y yo lo que hago es aplicarlo directamente en mi rostro o ya sea aquí en mi mano y de aquí tomo el producto. Vean, este viene más como un. En cremita, como si fuera cremita, pero es muy, muy, muy ligerita, nada pesada. Y pues ya al momento de esparcirse queda completamente pues transparente y suavecita la piel. La deja bien, bien suavecita, es algo que me gusta bastante. Y esta es la manera en que llego a aplicar mis productos, porque después de estos productos aplico este gel facial que es de la marca Nivea, que este deja una sensación. Como pegajosita. Entonces ya al aplicar estos productos y luego este, ya no se siente esa sensación. Aquí dice especialmente que es para piel grasa y no deja la sensación grasosa y eso sí, no deja la piel grasosa, solamente que sí se queda como que pegajosa un poquito, pero ya al aplicar estos dos productos antes que este, como se los menciono, ya no siento esa pegosidad tan incómoda. Al menos a mí no me gusta. Aquí dice que es 24 horas de hidratación, 100% libre de grasa,
Piel fresca, suave y naturalmente luminosa, y es ideal para piel grasa. Y es un ácido hialurónico. Esta presentación viene. No sé si hay una presentación más grande, creo que sí, pero esta me costó 74 pesos, entonces sí es algo costosito. Fíjense que yo al momento en que llegué a aplicar este producto las primeras veces, el aroma sí es fuerte, tiene un aroma muy muy fuerte y no me agrada tanto, la verdad. Es un aroma como, ay, no sé cómo explicar el aroma, pero sí es bastante fuerte. Entonces, para las personas que son como que no les gusta que huelan tan fuerte los productos, que tengan un aroma fuerte, este no les va a gustar. Y bueno, también si no quieren sentir la piel pegajosa, pues tampoco les va a gustar. Pero como les menciono, aplicándome estos productos primero, después mi gel facial, el ácido hialurónico, se quita esa pegosidad. Pero es un producto que me ha gustado bastante. Siento que me hayan ayudado con el problema de mi acné. No me ha salido granitos, no he tenido ningún problema como que me dé alguna alergia o algo así. Y pues sí, es una marca que me gusta bastante. Y también, pues de mi ácido hialurónico, aplico mi crema, que es esta de la misma marca que el ácido hialurónico. Y este es en efecto mate, que da igualmente 24 horas de humectación, rápida absorción, efecto matificante, ayuda a controlar la sensación de piel grasa y control el brillo. Y fíjense que sí, me ha ayudado bastante con el control de brillo al utilizar todos estos productos, porque yo antes siempre andaba con la piel bien grasosa. O sea, me ponía mi base aunque fuera matificante y aún así pasaban como 2 horas y ya traía toda la grasa, todo lo que da acá. Entonces, toda esta rutina de skincare me ha ayudado bastante a controlar mi piel grasa. Y aparte que pues sí, coloco productos para mi tipo de piel. Esta crema viene de esta manera y el costo de esta crema no lo recuerdo, pero es como de 80 pesos más o menos. Creo que de este no les dije el costo ni del este de acá. Este creo que me costó 100 pesos o menos de 80 pesos, no lo recuerdo bien. Y pues varía el precio, pero es como 100 pesos o 90 pesos. O sea, son productos bastante accesibles. Y bueno, esta crema me gusta porque es de rápida absorción, como lo menciona aquí. Tiene un aroma, pero es muy agradable, no es nada fuerte tampoco. Y bueno, esta es un producto que ya he estado utilizando desde hace bastante tiempo. Es mi tercer producto y lo voy a seguir comprando. Tengo mi contorno de ojos que es de esta marca, igualmente que el serum Preciosa. Y es un serum que trae un balín y es algo que me gusta bastante porque a pesar de que no lo tengo en un refrigerador de skincare, porque hay refrigeradores para guardar este tipo de productos, se conserva fresco. Entonces me gusta sentir la sensación debajo de mis ojos, así esa frescura. Y me ha gustado bastante. Es un producto que a pesar de que contiene 10 gramos, te dura muchísimo porque no sale en exageración de producto, pero tampoco tan poquito. Y pues bueno, este libre me gusta porque es libre de parabenos y contiene cafeína, centellas y castaños como este producto de acá. Este también se puede utilizar pues en los ojos, aquí dice, pero yo casi no me coloco en los ojos, lo único que me coloco en el contorno de ojos pues este de aquí. Y este tiene un precio aproximado de, no recuerdo si 90 pesos, pero algo así. Menos de 100 pesos sí es. Y estos productos de Preciosa los pueden adquirir en Mercado Libre o ya sea en la tienda de Bellísima en línea, que son los distribuidores, me parece, de esta línea de skincare. Ok, creo que el último producto es este protector solar, que no tengo mucho utilizándolo, pero es un producto que me gustó bastante. Yo utilizaba el protector solar de la marca Sison, que es para piel grasa y efecto mate. Entonces me gustó pues ese tipo de bloqueadores solares que sean en mate. Y yo iba buscando uno de la marca Nivea, que he visto que es bueno, pero no había como para mi tipo de piel. Entonces me enseñaron este producto de aquí. Lo compré igualmente que el jabón CeraVe en la marca, en la farmacia Santa María. Y este es ideal para piel mixta a grasa. Es antibrillo y es efecto mate. Y es algo que me agradó muchísimo. Algo que me gustó muchísimo es que es adecuado para el área sensible de los ojos. Porque hay protectores solares que te los
llegas a colocar cerca de los ojos y te arde, y este no pasa. Y ya lo comprobé, porque sí me lo llegué a colocar en todo, pues en todo el rostro, y no me ardió para nada los ojos. Y bueno, este dice que ayuda en la acción antibrillo de larga duración, excelente como base de maquillaje, textura ligera, no grasosa ni pegajosa, rápida absorción, probado en climas húmedos y sin perfume. Y la manera en que viene este es de la marca Eucerin. Y yo nunca había probado algo de esta marca, ¿eh? Desde el 50, UVA, control pues de grasita, toque seco y es una textura ligera. Y se los quiero enseñar, viene de esta forma. Aquí viene una etiqueta que dice agítese antes de utilizarlo. Y aquí dice que en el modo de empleo es aplicar generosamente 20 minutos antes de exponerse al sol, una cantidad suficiente y listo. Y también aquí por aquí leí que decía que se puede aplicar pues cuando te metes a la piscina, ya que te seques o sea, varias veces al día se puede aplicar. Entonces, bueno, miren, lo voy a colocar aquí, voy a sacar poquito producto y viene de esta manera. Viene en un tono como amarillito, pero no queda la piel amarilla ni de un color ni blanco y es algo que me gustó bastante. Vean, es como una textura como cremosita y sí tiene un aroma, pero no es como perfume, sino como crema. No sé si me explique, pero miren, al momento de pues ya esparcir el producto, se esparce totalmente y queda transparente, o sea, no queda blanco porque hay algunos protectores que quedan blancos y, o sea, te los aplicas, pasa un rato y se vuelve blanca tu piel y eso me cae bien gordo de esos bloqueadores. Y este no, y deja una piel bien suavecita, con una textura bien suavecita y eso me ha ayudado bastante pues en el control de mi grasa, o sea, si es toque seco, como menciona, y secado en mate, es algo que me gustó bastante. Y pues sí, es un producto que este es el co más costoso, lo que es mi jabón y este bloqueador es los más costosos porque este me costó 417 pesos. A lo mejor en Mercado Libre o en Amazon o en Farmacias Guadalajara los pueden conseguir a menor precio, pero la verdad sí me ha gustado bastante. Es de 50 mililitros y pues vamos a estar probándolo a ver qué tal me funciona. No tengo mucho probándolo, pero el poco tiempo que lo tengo utilizando me ha gustado bastante, no me ha salido así como más acné o que me haya caído mal, para nada. Ya los últimos granitos que tengo aquí pues es porque yo tengo acné hormonal, que es cuando me llega mi comadre cada mes, me llega a salir algún granito, pero pues me ha ayudado bastante mi rutina de skincare. Son 10 productos los que estoy utilizando juiciosamente del diario, mañana y noche. Lo que es este producto, sí lo llego a utilizar nada más como en el día o a veces que nada más me maquillo. Y el bloqueador también a veces lo utilizo en la mañana y también en la noche porque hemos de protegernos de la luz, ya sea de del celular o de las luces de la casa, normalmente. No porque uno no salga a la calle ya significa que no debe de utilizar bloqueador solar. Entonces, bueno. Estos son todos los productos que utilizo. Espero que les haya gustado este video. Y algo que quiero aclarar, yo no soy nada experta en el tema de la piel, soy dermatóloga ni nada de eso. Pero si ustedes tienen un problema con su cara, pues vayan mejor con un experto. Estos productos yo se los comparto porque me han gustado, pero también pues tengan cuidado en utilizar los productos cuando hay alguno que no saben cómo les va a funcionar. Este es mejor. Pues investigar más de los productos. Yo cuando llego a utilizar algo que es nuevo para mí, yo sí investigo. Yo ya había visto que lo recomendaban en Instagram, entonces por eso dije, bueno, lo voy a comprar. Pero pues sí, uno como que se arriesga que no caigan los productos, pero cuando vean alguna reacción así, pues suspéndelo. Suspendí un producto que no me gustó y me empezó a salir como que el acné y así, no me gustó y mejor me deshice de él. Pero pues sí, si tienen un problema ya más grande, mejor les recomiendo pues sí que vayan con un experto. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video, como se los había mencionado. No olviden dejar un me gusta, dejarme un comentario diciéndome lo que ustedes gusten, si han probado alguno de estos productos. Y bueno, ya sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.